moviendo. Les voy a enseñar cómo se carga una pistola con clavos. Ah, no, más al ratito todavía tengo clavos ahí. Bueno, como quiera se los voy a poner. Pero ahí todavía tengo unos cuantos clavos. Bueno, nunca nadie antes les había enseñado estas cosas, cómo se hace estas cosas, ¿verdad? Bueno, y lo van a aprender. Ahí con el viejón. Van a salir. 10, 22. Así se carga una pistola de clavos. Marca, no sé qué marca, pero algo, pero así es. Bueno. Es así, sella, mete otra cosa muy importante, muy importantísima que deben de saber es de que si hay una persona por acá, por allá, deben de cuidar bien que la pistola siempre esté apuntando bien hacia abajo, nada que así o que así. Corren el riesgo de lastimar a su compañero, compañera de trabajo. Y también la otra cosa es de que cuando vayan a clavar, yo sé que quieren asegurar esta madera así, la quieren asegurar, pero tengan mucho cuidado porque a veces el clavo se topa con nudos o partes duras de la madera y a veces metes el clavo, pero a veces la vuelta sale hacia arriba. Tenga mucho cuidado con eso. Bueno, este es el consejo, se lo estoy, quiero que sigan sin accidentes. Bueno, así. Ah, no, está bien pegada. Ahora sí, ya está bien pegada. Igual también cuando estén clavando, fíjense que del otro lado, en una pared o qué sé yo, esta cosa no está jalando muy bien. Bueno, este es el problema que tiene. Este es el problema que no se tiene. Ahí se ve que vente un clavo, pero no es cierto, no vente nada. Bueno, ahora sí. Se tiene que jalar esta cosita, se tiene que ir jalando. Pero eso es lo que se acomoda. En lo que se acomoda después ya no. Viejo, ¿y por qué está haciendo todo esto? ¿Para qué? Es que lo estuvimos cortando previamente, hace ratos, cortando y clavando, y lo último quedaron todas disparejas y tuve que darle otra pasada allí. Mire, ya mejor la estoy cortando allá arriba y la estoy clavando ahí. Bueno, ahí vamos a terminar estas puertas. Ok, bueno, pues cuídense mucho. Sí, les decía, volviendo al tema eso de la seguridad con los clavos, es de que cuando estén clavando en una pared, como ahí así, asegúrense que no haya gente del otro lado, personas, porque a veces los clavos se van de hilo del otro lado, cuando no agarran madera. Sí, yo sé que tengo madera, ¿verdad? Allí. No, tenga mucho cuidado. Ya por ahí, cuando trabajaba en la compañía anteriormente, una persona de otros clavos, no sé qué, se le ocurrió quitarle el seguro, un seguro. Sí. Se dio cuenta que ya nomás la traía como directa. Se dio cuenta que nomás la pusiste aquí. Ya anda aventando clavos, como loco. Bueno, pues, tenga mucho cuidado con eso también, porque y andaba dejando ciego a su compañero de trabajo, y el mismo compañero de trabajo era el dueño de la herramienta, el que le quitó el seguro, el que no sé cómo se dice eso, pero se lo quitó. Y el compañero ayudante fue el que le fue a traer la pistola, y este que se le para enfrente y lo espantó, y el otro que le deja caer el clavo. No, ten mucho cuidado. Mucho cuidado en las áreas de trabajo, no se anda jugando, menos con esa cosa. Aire,
Bueno, pues ya les estoy haciendo un pequeño video, pero bueno, ahí voy a poner unas fotografías de previamente todo esto, cómo estaba haciéndose. Bueno, saluditos y bendiciones, cuídense mucho, nos seguimos mirando, nos seguimos leyendo, y amor y paz, compi. ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! Bueno, pues ya finalizamos un otro proyecto más que tenía cuñado allí en la mente. Su agenda, bueno, ya se hizo otro proyecto más que tenía pensado hacer. Bueno, es bueno que llegaron a esta parte del video. Pues saluditos y bendiciones, familia. Y ánimo, vamos a seguir echándole ganas, vamos a seguir dándole con todo, y saluditos y bendiciones, cuídense mucho, y ánimo, ánimo.